Todos los criminales serán considerados enemigos del Estado. La ciudad de Tokio se encuentra en emergencia. Unámonos todos para erradicar este azote. Debemos ayudarnos mutuamente para encontrar la fuerza, el valor y la voluntad que se requieren para cumplir nuestro cometido. Que Dios bendiga a Tokio y a sus habitantes. En Tokio se ha impuesto la ley marcial. Todos los vehículos que entren o salgan de la ciudad serán inspeccionados en puestos de control. Se exhorta a los ciudadanos a permanecer en sus hogares cuando sea posible. La declaración de Glenford conmocionó a la comunidad internacional. En respuesta a la preocupación expresada por los países del extranjero, el gobierno japonés empezó a valerse de sus representantes ante las Naciones Unidas para obtener el apoyo de otros países. Su intención siempre fue apresar a Joe, ¿no es así? Señor Glenford, usted nunca deja de sorprenderme. Sí, usted se equivoca. Recuperamos a una chica que huyó de su hogar. Así es. Joe es uno de nuestros soldados creados con ingeniería genética por nosotros y para nosotros. ¿Creada por ustedes? Que conociste. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que no es la misma? ¿Sé de qué hablas?